bueno, acá de la avenida Halbach de Nueva Atlantis para el lado de Pinamar, aproximadamente 300 metros. Un incendio sobre cortaderales y pasto, que nos llamaron los vecinos, los pescadores que están trabajando ahí. Así que bueno, venimos con el móvil 4x4, lo pudimos ocupar, gracias a Dios. Tuvimos un par de encajadas y gracias a la gente que también nos ayudó con un tractor y todo, pudimos salir. Están muy a menudo estos incendios por playa, ¿no? Como balnearios, puestos de... Sí, tuvimos dos o tres balnearios en la zona centro de Mar de Ajó. Y acá también tenemos de pasto y de basura cada tanto en la zona esta, así que bueno. Lo que le pedimos a la gente, por favor, si puede... ¿Colaborar? Considerar el tema, claro, no prender fuego en la zona de media, entonces porque cuesta bastante llegar, ¿no? La dificultad de estos incendios, ¿es porque hacen asados o intencional? Sí, o... la verdad que no sabría decirte, pero generalmente o porque hacen asado o por alguna quema intencional, ¿no? Bueno. ¿Es la primer caso acá en el Silio? Lo que va del invierno, sí, en verano tuvimos varios casos. Ahora ¿sí? En el invierno el primero, sí. Bueno, entonces se le repite a la gente, por favor, que apague bien el fuego, ¿no? Exactamente, si va a hacer fuego en un lugar que esté rodeado de arena, que no haya combustible, y bueno, que lo apague bastante bien. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.